El segundo hombre de la organización de alias Marquitos, Bonifacio Cohen, el Boni, tiene el mismo nombre de quien manejaba el carro del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe cuando fue víctima de un supuesto atentado en Barranquilla en el año 2002. Gregorio Pérez. Silvia Cohen fue capturado esta mañana en Barranquilla y aunque su historial criminal es amplia, ha logrado que nunca lo condenen. Una persona con el nombre de Bonifacio Cohen aparece en informes de inteligencia de la época como el conductor de la camioneta en la que se movilizaba en abril de 2002 el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, cuando fue víctima de un atentado terrorista en momentos en que pasaba por el sector de Caño de la Ullama en Barranquilla. La camioneta impactada pertenecía al liquidado DAS. Hoy las autoridades tratan de establecer si se trata del mismo Bonifacio Cohen Jaraguillú, alias Boni, narcotraficante guajiro, capturado en la madrugada en un apartamento en el norte de Barranquilla, hasta donde llegó un comando de la Policía Antinarcóticos para notificarlo de una solicitud de extradición de Estados Unidos. En 2006, soldados del ejército capturaron a Bonifacio Cohen en la ranchería Maracaipao, en Castilletes, cuando se movilizaba con dos personas en una camioneta blindada en la que llevaban dos fusiles AK-47, un fusil FAL, seis proveedores y un teléfono satelital. Estuvo preso 20 días, pero fue dejado en libertad inexplicablemente. Alias Boni figura en los reportes policiales como socio y mano derecha de Marcos Figueroa, alias Marquitos, quien estaría presuntamente vinculado con el gobernador de La Guajira, Francisco Quico Gómez.